Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy tenemos el baby shower de nuestra pequeña bebecita. Como ven, ya vengo bien emparapetada. Vamos a un baby shower o papi shower más bien, porque el motivo del por qué tenemos este festejo es porque las compañeras de Ernesto lo organizaron a él. Ay, ahí vienen con el pastel, espérenme. Bueno, tuve que cambiar el ángulo de la cámara porque me traían con el pastel. Traigo el pastel de la bebita. Vamos para el festejo. Les estaba diciendo que el festejo es porque lo organizan las compañeras del trabajo de Ernesto. Y sí, va a ser en las oficinas de su trabajo. Y bueno, venimos un poquitillo cargados. Nada más quería darles la introducción de este video. Y no voy a poder grabar mucho porque traigo el pastel entre las piernas y la verdad es que el pastel ya sufrió un accidente. Entonces, de todas maneras, ahorita llegando allá, platicamos un poquito más. Pero bueno, sí, bienvenidos a un nuevo video y videito especial porque es el baby shower de nuestra baby. Hey, you. I saw you from the distance. Hey, you. Can we talk? Then
Casi estaba ahí. A ver, les voy a decir los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadritos y medio. 10 cuadritos y medio. Eran 10 cuadritos y medio. Muy bien. 10 cuadritos y medio. Vamos a remover las galletitas del pastel de Sammy para poder partir el pastel, porque si no las removemos, pues no vamos a poder cómodamente. Esta la vamos a guardar. La vamos a remover también acá. No lo quiero deshacer. Bueno, va. Vamos a partirlo. Vamos a partirlo así. La primera rebanada de pastel. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, venimos llegando del baby shower que le hicieron a Ernesto, o baby shower. Probablemente, como ya habrán visto en el video, ya tienen una idea de más o menos el nombre, pero de todas maneras yo quería ser yo quien les dijera el nombre de la bebé. La bebé se va a llamar Samantha y la razón de por qué escogimos este nombre es porque es un nombre que nos gustó mucho, es un nombre arameo y su nombre significa la que escucha, la que sabe escuchar, y se nos hizo un nombre muy bonito. Además, yo platicando con la familia y todo, les contaba que pues ustedes saben que soy maestra y pues tengo alumnas que llevan ese nombre y son niñas muy brillantes, niñas muy sobresalientes, pero también de muy buen corazón, de un carácter muy bonito. Y me gustó mucho el nombre, me sentí muy identificada con ese nombre. Lo tuvimos como que muy en secreto, de hecho no lo íbamos a revelar, pero bueno, se dio esto del puppy shower y la verdad como se portaron muy bien las compañeras de Ernesto, pues decidimos platicárselos a ella. Y bueno, pues si ya lo sabían ellas, pues que lo sepa el mundo. Entonces bueno, estamos aquí, nos trajimos todos los regalos a casa de mamá porque tenemos visitas, están aquí nuestros tíos que vienen de muy, muy lejano. Entonces quisimos como que compartir con ellos, ¿verdad? La apertura de los regalos y pues vamos a ver qué nos regalaron. Vamos a empezar con este regalo, Este lo tuve que cambiar de bolsita porque usamos la bolsita para otra cosa, para llevarnos unas cosas del baby shower. Este me lo adelantaron porque no pudo estar la chica en el baby shower o en el papi shower. Pero bueno, este ya lo habíamos visto nosotros y se nos hizo bien cute. Este es un vestidito. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios! Ya ando eructando. Perdonen eso, chicos, pero es que venimos bien comidos. Miren, miren qué hermoso vestidito es este vestidito.
trae un gorrito, trae un pañalerito, y este nos lo regaló Laura, ¿verdad? Muchas gracias para Laura, está hermosísimo, es para 3 mesecitos, para cuando la bebita tenga 3 mesecitos, muchísimas gracias Laura. Hermoso, hermoso. Vamos a ver este regalito. Este regalito, ¿quién nos lo dio? Dice, muchísimas felicidades de Grace Rangel. ¡Ay, miren! ¡Otro vestidito! Este no lo había visto. ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! Oigan, esta chiquitina anda muy coqueta, con mucho vestido. Este dice que es de 12 meses. Pues le va a tocar como que para diciembre, yo creo, muñeco. No, no es cierto. Sí le va a tocar, no, le va a tocar para el otro año. Se ve grandecito, pero también los bebitos crecen muy rápido. Vamos a ver, vamos a ver. Se ve casi igual que el de 3 meses. Bueno, esto lo vamos a hacer para acá. Este es el de Abril. Sí, ¿verdad? Este es la nuecita, este es el de mi hermana Abril. Vamos a ver qué le... Ay, pues su mecha, vamos a ver. Ahí viene bien cargado, a ver. Ahí salió algo. ¿Salió un billete? Un billete, un quinientón para Sammy. Miren, unos pañaleritos. Vamos a poner este acá. Unos pañaleritos, rositas, bien bonitos. ¿De qué tapa son, Angelita? No sé. ¿12 meses? ¿12 meses? Ay, estos nunca estorban, chicos. Los pañaleros nunca estorban. Siempre se usan porque son bien miones y zurrones. Si no, pregúntenle a Billy, al chiquitín. Se la pasa su risule. A ver, ¿qué más hay acá? Ay, pues su mecha le echó un chorro de cosillas. Un peine y un cepillo. Qué bueno, porque no tenía. Ay. A ver, ¿qué más hay acá? Ah, le regaló todo el kit de baño. Nada de esto tenía. Qué bueno. Que nos quisimos esperar el papi shower, ¿eh? O sea, no crean que no le vamos a comprar, pero dijimos, ¿le compramos o nos esperamos al papi shower? No, pues nos esperamos. Miren, unas mordederas, qué hermosas. Muy bonito Abril. Me encantó. Ya se acabó. Vamos a pasar para el siguiente. Y el quinientón, ¿eh? El quinientón. Vamos a ponerlo acá. A ver acá, este otro. Ay, este otro está bien grandote. ¿Este otro de quién es? No dice. No dice de quién es. A ver si acá adentro trae algo. No dice, no dice, no dice. Ay, este también trae un chorro de cosas. Miren. ¡Ah! Lo que le faltaba. ¿Qué es, a ver? Es champú. Oh. Ya es el complemento de lo que le regaló a Abril. Miren, Andy. Tiene champú, jabón, aceite de bebé y locioncita. ¿Qué hubo? Ya tiene todo el kit de baño. Ay, que la baño en la calle de sí. A ver. ¿Qué más hay acá? Ay, pues eso, miren. ¡Ah! Esto tampoco lo tenía. Bueno, que no lo compré. Tiene el kit para las uñitas. Justamente estaba pensando en eso, en comprarle las. Es la lima, como para que si te da miedo cortárselas y viene muy. Ya saben, con la uña así muy larguita. Puedes usar este o puedes usar este si la trae más delgadito. Y esta es una pastita como para las rosaduras. Aunque esto no sé si lo va a usar la chiquitina, pero muchas gracias. Vamos a ponerlo por acá. Oigan, ay, pues usted está bien cargado. A ver qué. ¡Ah! Esto tampoco lo tenía. Es la toallita de baño, oigan, puras cosas que no tenía. ¿Cómo sabían, eh? ¿Cómo sabían? ¿Saben que están expiando, verdad? A ver. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? Es tocho, a ver. Next. Qué bonita está la bolsita. Todas las bolsitas están bonitas. También lindas. El de Ale. El de Ale. Este es el de mis tíos. Que vienen desde far, far away. Desde muy lejano. No digo de dónde, por derecho a su privacidad. Miren, trae una estrellita bien bonita. Oh my goodness, qué grande. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Anda, no manches, qué padre. Ay, es una pañalera. Hijo de su.
no tenía pañales. Por las cosas que no tenía. Ay, Dios. No, es que sí la mandé pedir, chicos, pero no me va a llegar. Me va a llegar muy tarde. O sea, apenas para hacer la maleta de la bebé. Miren qué bonita está. Está bien bonita. Muchos thank you. Oigan, me encantó, me encantó. Qué hermosa. Miren, Rosita, para la chiquitina. A ver. ¡Ah, su nombre viene bien cargado! A ver. ¡Ay, no, hombre, qué padre! ¡Qué bonito, Ale! ¡Ay, mira, trae toallitas! ¿Estas son para bañar? ¿Para bañar, verdad? O para cuando... Para cuando... ¡Oh, no! Esto tampoco tenía, Tampoco tenía. ¡Qué padre! Van a decir que soy una mamá que no compró, pero me quise esperar. Oigan, miren, qué bonitos. Son unos vestiditos. Y trae su pañalerito. Este está bien chiquito, ¿verdad? Este es como para cuando están así newborn. Así es, newborn. Miren, yeah. Esto es para ahorita, para que los use ahorita. Oigan, manda bien coquetilla. Qué bonitos. Qué bonito es. Qué bonitos están, Ale. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, mira! ¡Qué bonitos! Más pañaleritos. No, hombre, te pasaste, Ale. Son muchos regalos. Mira, acá hay más. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Mira, es que qué bonito. Cuando lo vi, a mí me encantó. Miren, qué bonito otro pañalerito. Bueno, pero, oigan, este sí, para cuando pongamos el aire acondicionado en el cuarto, pues con este puede dormir. Y ya no le empalmo nada. Y este, bueno, este ya lo trae aquí la pañalera y es como para el cambiador. Está bien, mami, qué bárbara, le te pasaste. Para que no la pongas. No, hombre, muchas gracias, de verdad. Está bien bonito. Oye, ¿habías dicho que aquí trae algo? Una bolsita esta. Que está acá afuera. ¿Acá o cuál? Ahí, acá enfrente. ¿En esta? Oh. Es que me dijo que aquí traía algo, a ver. ¡Ah, su nombre, no! Trae $50, no, hombre, muchas gracias, dale, de veras. No, aquí vamos a poner el 500 también aquí, mira. Mira, ya no cargas la bolsa. No, hombre, no, de veras, dinero, porque ya no traía. De veras, no, hombre, no, 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 qué bárbara, te volaste la barda con el regalo. Bueno, me encantó, de veras. Los vestiditos. Muchas gracias. Todo está bien bonito. La tienes que cambiar cada rato para que use todo. Ya sé, no, hombre. Empieza bien rápido. Oiga, no, hombre, qué regalazo. Nos ajuaríamos. Vamos a ponerlo aquí adentro. Qué bonita, de veras. Todo le va a servir. Vamos a ver este otro venía con mucho globo y toda la cosa, miren. Vamos a poner el globo acá. Oigan, si me ven así como que ya bien desparpajada, es que ya ando bien cansada. Ya es bien tarde, ya son como a las 9:30, ya van a ser como a las 10. A ver, ¿este quién es? El otro no supimos de quién era. No supimos porque no traía nada. Pero estaba muy bonito el regalo. Bueno, el anterior al tuyo, ¿verdad? Este no dice nada. Pero, a ver, vamos a ver. Miren, esta es una pijamita. Mira, casi igualita. Se parece mucho a la otra, ¿verdad? Que es más grande esta. Nada más que esta es más grandecita. Esta dice que es de... ¿No dice la etapa? 6 a 9. Oh, sí, esta es de 6 a 9 mesecitos. Pero aquí con los calorones que hacen en Nuevo Laredo, con el aire acondicionado, le pones esta y ya. Ya ni la tapas ni nada. Y aquí hay un pantaloncito. Ay, de conejitos. Supongo que es de la misma etapa. Ah, este es de otro. De 0 a 3. De 0 a 3 meses. Ya se me está cansando el camarógrafo. Me voy a apresurar. Y este igual, de 0 a 3. Bien bonito el regalo, muchas gracias a quien me lo haya regalado, de verdad está bien hermoso. Bueno, y el último dice, es una niña, felicidades, pero tampoco trae tarjeta. Vamos a ver.
Y este es un conjuntito. Este es un pañalerito. Un pañalerito con su pantaloncito de... con zapatito. Ay, qué bonito está. Bueno, y esos fueron todos los regalos del Papi Shower. Entonces, muchísimas gracias por haber visto el video, por habernos acompañado. Yo sé que no grabamos mucho en el Papi Shower, pero el camarógrafo andaba en friega, entonces por eso no pude grabar tanto. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Pues bueno, ya saben que se llama Samantha. Ya saben que se llama Samantha, ya saben el significado. De todas maneras, les vamos a dejar una serie de fotografías del festejo. Y gracias por ver el video. Los quiero muchísimo. Les mando un beso y nos vemos en el siguiente. Bye.